Ahora nuestra emisora Alba Ciudad 96.3 FM y también el canal Cultura Venezuela. Desde acá, desde los espacios de la Galería de Arte Nacional, les saluda Angie Vélez, acompañada de un gran periodista y escritor, Clodovaldo Hernández. Bienvenido a estos espacios del canal Cultura Venezuela y Alba Ciudad 96.3 FM. Muchas gracias, Angie. Cuéntame, estábamos conversando que usted acaba de presentar esta belleza del libro, esa larga infinita distancia que tenemos acá. Cuéntenos, ¿de qué se trata este libro? Bueno, es una novela y es la primera, digamos, coedición o parte de la primera coedición entre el editorial Badel Editores, hermanos Badel Editores, y un sello nuevo que es La Iguana Ediciones, que en alianza estamos publicando dos libros. Este libro y un libro que bautizamos el pasado viernes, que se llama Conversaciones Descoloniales, en los que hay una serie de entrevistas de Miguel Ángel Pérez Pirela y mías con varios de los pensadores de la escuela descolonial que ha venido funcionando en Caracas en los últimos años. Estos dos libros son entonces parte de este arranque, ¿no?, de La Iguana Ediciones, en este caso aliada con una editorial muy tradicional, con mucha historia, como es la de Hermanos Badel. Chévere. Específicamente, ¿en qué parte de esta gran Galería de Arte Nacional podemos encontrar esta presentación que usted acaba de hacer hoy? Bueno, está en el puesto de Hermanos Badel Editores, que está aquí en el pasillo de entrada, ¿no?, entrando a la Galería de Arte Nacional. ¿Desde la Avenida México? Desde la Avenida México. Y ahí se puede conseguir. También va a ser colocado en la página web de La Iguana Televisión, de modo que puede ser también descargado allí. Adaptándose a lo que son las nuevas plataformas digitales, ¿no? Correcto. Es que un poco la idea de La Iguana Ediciones es esa, justamente, ¿no? Tratar de rescatar lo bueno que tiene el libro, lo bueno que tiene el mensaje un poco más extenso, más profundo, tanto en la literatura como en las ciencias sociales, y aplicarlo en las nuevas tecnologías, ¿no?, para que pueda estar accesible a todos, ¿no?, a la gente joven y también a la gente mayor, porque hay una tendencia general a leer cosas muy cortas, tanto de los jóvenes como de la gente con un poco más de años, y es necesario rescatar también la lectura, digamos, de largo aliento. Así es. Cuéntame un poquito, Clodovaldo, ¿qué se va a conseguir la gente que compre esta belleza del libro allí? Bueno, esta es una novela, quizás, y lo decía en la presentación, a lo mejor mucha gente puede pensar que es una novela sobre política, ¿no?, porque tanto Hermanos Badel como La Iguana son, digamos, desde instituciones políticas, ¿no? Y en el caso mío particular, que tengo ya más de 35 años haciendo periodismo político fundamentalmente, ¿no?, pudiera esperarse una obra política, pero no es una obra política, es más bien, yo diría, con el respeto por los filósofos, diría que es una obra filosófica, en el sentido de que aborda el gran enigma de todos nosotros, los seres humanos, los que han vivido antes, los que estamos viviendo ahora y los que van a vivir en el futuro, que es el enigma de la muerte. Y qué es lo que puede pasar después de la muerte, si es que pasa algo, ¿no? Esa es básicamente como la trama de la novela, por supuesto, sin incurrir en eso, que ahora se llama spoiler. Exactamente. Bueno, cuéntame un poquito también con respecto a los proyectos que tiene esta nueva editorial que usted acaba de mencionar, La Iguana Editoriales Iguana. Sí, Iguana Ediciones. Bueno, la idea es abordar diferentes tópicos, ¿no?, tanto de la literatura como de las ciencias sociales, y en el caso específico, pues, digamos, por la vinculación del director de La Iguana, Miguel Ángel Pérez Pirela, con el área de la filosofía, ¿no? Creo que va a ser una editorial que va a dar mucho de qué hablar, va a dar mucho de qué leer y de qué escribir en el país en el futuro. Esa larga infinita distancia es el nombre de esta novela que estamos presentando acá el día de hoy, del periodista y escritor Clodovaldo Hernández. Usted mismo acaba de hacer una mención bien importante, que usted tiene más de 35 años de trayectoria. Quisiera que nos diera un resumen acá, desde el canal Cultura Venezuela y pues también desde nuestro dial Alba Ciudad 96.3 FM, de todo lo que usted ha venido haciendo a nivel periodístico. Ok. Bueno, yo comencé en la radio, justamente, comencé en Radio Continente.
estuve cubriendo el entonces Congreso de la República. Luego de allí pasé ya a periódicos, un periódico ya, que ya no existe, que se llamaba El Diario de Caracas, luego otro periódico que tampoco existe ya, que se llamaba El Globo, y luego en El Universal, que existe medio en este momento, ¿no? Estuve bastante tiempo allí, fui también durante 6 años, fui corresponsal del diario español El País de Madrid, en Caracas. Fui corresponsal durante un breve tiempo también del diario Público de España. Y desde un tiempo para acá, luego hice como una especie de periodo sabático allí en Editorial Santillana, haciendo libros de texto escolar. Fue una gran experiencia también. Entonces pasé a La Iguana Televisión y he estado tratando de adaptarme, ¿no?, a las nuevas tecnologías, al periodismo 2.0, al periodismo con video, que para los periodistas de la vieja guardia, los periodistas analógicos como yo, ha sido una adaptación difícil pero imprescindible. Usted además tiene varios premios nacionales de periodismo. ¿Qué representa eso para usted, para esta nueva juventud en el mundo del periodismo? Mira, aquí tenemos varios periodistas jóvenes. Sí. Bueno, yo valoro mucho esos premios, ¿no? Siempre los he recibido como un gran honor, y sobre todo porque los jurados que han estado en esos premios, en esas ediciones del Premio Nacional de Periodismo, son gente muy respetable, ¿no? Yo creo que los premios los hace el jurado. Cuando el jurado tiene el nivel adecuado, cuando es respetado ese jurado por el conjunto, ¿no?, de los profesionales del periodismo, el premio que otorgan, digamos, genera mucho honor, ¿no? Y yo lo he recibido siempre con un gran honor. También, ya que hablas de las generaciones de periodistas, estuve 10 años dando clases en la Universidad Bolivariana de Venezuela en el programa de formación de comunicación social, y fue otra de las... ¿En qué año? Entre el año 2004, el año fundacional, okay, hasta el año 2014. Estuve allí, tuve un tiempo que estaba en el horario matutino y el otro tiempo estuve en el horario nocturno. Con razón, porque yo me formé allí también y nunca... Sí, nunca coincidimos. Nunca coincidimos, no. Retomando nuevamente el tema de la 18ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, yo quisiera saber, ¿qué le parece a usted esta nueva sede de esta Filben 2022? Yo creo que ha sido una gran idea y felicito al que se le haya ocurrido, ¿no? Por varias razones. Primero, porque se presenta una conjunción de las artes, ¿no? Las artes de la palabra y las artes gráficas que están en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, y por otro lado las artes plásticas que están permanentemente aquí en esta galería. Eso es muy importante porque borra, pues, las en realidad inexistentes fronteras entre las manifestaciones del arte. Pero también creo que ha sido muy positivo porque hay mucha gente, incluso aquí en Caracas, que no conocía la Galería de Arte Nacional, a pesar de que está aquí en todo el centro de la ciudad, que está al lado de una estación de metro, que es muy fácil llegar, pero mucha gente que no la conocía, no sabe los tesoros que hay aquí, ¿no? Empezando por el gran cuadro de Francisco de Miranda, ¿no? Miranda de la Caracas. Pero ya al convertirse en un polo de atracción, como es el caso de la Feria Internacional del Libro, mucha gente, bueno, vendrá después que pase la Feria Internacional del Libro a ver lo que sí está de manera permanente aquí, que es las obras de arte plásticas, ¿no? Así es, Clodovaldo Hernández, periodista y escritor venezolano, que el día de hoy presentó Esa Larga Infinita Distancia, cual tenemos acá para que ustedes lo vean desde el canal Cultura Venezuela y también desde el espacio de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Yo quisiera saber qué planes tiene Clodovaldo Hernández para todos estos años que nos faltan de periodismo, para disfrutar de toda su trayectoria. Bueno, yo tengo previsto seguir ejerciendo el periodismo, porque así como hice esa adaptación entre el periodismo analógico y el periodismo digital, estoy dispuesto a hacer la que sea necesario que haya que hacer, porque el periodismo definitivamente es una pasión, ¿no? Y bueno, y en el campo de la literatura espero seguir haciendo otras cosas. Este año, luego de terminar la novela, he estado concentrado en que se publique, en hacer todo esto que ha pasado hoy de manera muy feliz.
y no he avanzado mucho más en otros proyectos, pero espero retomarlo a partir de mañana mismo, si es posible. ¿Cómo fue ese cambio, Clodovaldo, de pasar de lo político a ahora escribir una novela? Porque son temas totalmente diferentes. Sí, bueno, yo en realidad siempre he estado escribiendo, digamos, de manera secreta, bueno, así, toda la parte literaria, ¿no? Tanto la poesía como este, en este caso la narrativa, es decir, son actividades paralelas. Lo único que, claro, la actividad periodística, como tú lo sabes muy bien, cansa mucho, ¿no? Y como pasan por el mismo formato, que es sentarse en una computadora a escribir, a veces es difícil, ¿no? Que uno pueda llegar a la casa luego de haber trabajado todo el día escribiendo y ponerse a escribir de nuevo, ¿no? Eso sí ha sido un gran reto, pero creo que cuando uno aprende a manejar los dos formatos puede incluso ser uno descanso del otro. Así es. Retomando nuevamente el tema de las nuevas generaciones, Clodovaldo, ¿qué le puedes decir a esa nueva generación que está ahorita empezando en la carrera del periodismo, pero con un formato totalmente distinto al cual usted se formó? Bueno, fíjate, justamente ese fue, en cierto modo, una crisis existencial que tuve respecto a la docencia y que explica en buena medida por qué la abandoné, vamos a llamarlo así, dicho crudamente, porque sentí en algún momento que podía estar enseñándole a las nuevas generaciones y a las no tan nuevas, porque en la Universidad Bolivariana de Venezuela, como tú lo sabes, también se incorporó mucha gente ya de adulto, adulto contemporáneo y adulto mayor incluso, pero podía estar enseñándoles, impartiéndoles conocimientos que no iban a serles útiles en el futuro, ¿no? Que probablemente no iban a poder aprovechar bien, porque ya muchas de esas materias, de esas unidades curriculares, los programas que tienen ya corresponden a un periodismo que no existe, ¿no? Un periodismo que ha sido cambiado completamente. Yo creo que hay que hacer las grandes adaptaciones, y así como los periodistas analógicos de la vieja generación hemos hecho un esfuerzo, algunos, otros se los ha llevado el deslave, ¿no? Para adaptarse a los 2.0, creo que también las nuevas generaciones tienen que mirar un poco hacia atrás con sentido crítico, pero también buscando lo bueno que se hizo en el pasado en materia periodística, para aprender de eso y para utilizarlo bajo estos nuevos formatos, porque el hecho de que los formatos sean nuevos no significa que los principios hayan dejado de existir. Yo creo que es importante trabajar en eso. Clodovaldo, ya para ir cerrando, por favor, extiéndales la invitación a todos los que nos están viendo y escuchando a que pues sigan disfrutando de esta feria, porque faltan todavía un par de días, hasta el domingo. 20 de noviembre. Sí, bueno, yo invito muy especialmente a todas y a todos para que asistan a esta Feria Internacional del Libro de Venezuela, que se está celebrando aquí en los espacios de la Galería de Arte Nacional, como tú lo dijiste, Angie, hasta el próximo domingo 20, y que aquí van a encontrar no solamente una gran cantidad de libros nuevos, sino también de muchas actividades. Aquí ha habido montones de actividades, hay demasiadas actividades incluso para participar en todas. Hay actividades para niños y también una cosa muy importante, que uno se puede encontrar aquí con los amigos, con las personas que tiene tanto tiempo ya separado por causa del confinamiento, de la pandemia. Y entonces aquí está concurriendo todo el mundo y es un espacio perfecto para reunirse, para ponerse al día con las amistades también. ¿Plataformas o redes sociales por donde lo podamos seguir? Bueno, yo estoy en Twitter, @clodoer, y estoy en Instagram, @clodo.er. Recuérdenos, por favor, dónde podemos conseguir esa larga infinita distancia. Bueno, si la imprenta nos ayuda, estaremos en el puesto de Badel Hermanos Editores, que está aquí entrando por la Avenida México, en el pasillo principal de la Galería de Arte Nacional, el que está todavía al aire libre. Chévere. Y esta ha sido toda la presentación con nuestro gran periodista y escritor, Clodovaldo Hernández, quien el día de hoy estuvo presentando su novela, su primera novela, Esa larga infinita distancia, desde acá, desde los espacios de la Galería de Arte Nacional y desde el Canal Cultura Venezuela y nuestra emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad 96.3 FM. Esta servidora, Angie Vélez, se despide. Hasta la próxima.